Mauricio Macri, habló Horacio Rodríguez Larreta, habló María Eugenia Vidal. Esta noche, en A Dos Voces, habla la creadora de Cambiemos, Elisa Carrió, la voz más esperada. En instantes, en A Dos Voces. Un día de polémicas, un día de anuncios de Mauricio Macri, balance, polémica con la oposición. Todos los entretelones de lo que pasó en el Congreso de la Nación lo vas a tener esta noche aquí en A Dos Voces. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿cómo estás? Está Nicolás Mazote, Diego Bocio, va a estar Graciela Camaño, en instantes también vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, vos viste que... Ya el terremoto, viniste el primer día, sí, el terremoto, sí. ¿No? Viste que de muchas cosas no se vuelve, uno de las vacaciones siempre se vuelve. Pensá que nos despedimos en, en diciembre, a fin de año, y ya estamos los dos de vuelta en un año con mucha actividad, un año electoral. Sí, hoy empezó el año, hoy primero de marzo empieza el año, sí. ¿Empezó político la campaña hoy? Y me parece que sí, ¿no? Después lo vamos a hablar, pero parte del discurso, me parece, sobre todo la parte final, fue como el inicio de la campaña, o por lo menos planteó Macri el eje de la campaña, que va a ser o Cambiemos, digamos, el eje del gobierno, o vamos por el cambio, o volvemos al pasado, algo así, ¿no? Igual la gente, la mayoría, dice todo muy lindo, la política, la campaña, todo eso, pero queremos soluciones para el bolsillo, ¿no? Sí. No habló mucho de economía, ¿eh? No habló, sí, habló de inflación, habló de obra pública, habló de pobreza, pero mucho economía. Básicamente dijo que lo peor había pasado, algo así, ¿no? No fue exactamente este término, pero... Con el tema de la obra pública, tocó donde más le duele al kirchnerismo, donde no tiene defensa, que es la corrupción en la obra pública. Pero otro lado, los diputados del Frente para la Victoria llevan cartelitos mostrando contra distintos aspectos de la gestión de Mauricio Macri. Está Elisa Carrió, ¿viste? Habló Macri, habló Rodríguez Larreta, habló María Eugenia Vidal y ahora habla en A Dos Voces Elisa Carrió. Yo te digo una cosa, la cara de Carrió era... Mira, ya me iba a pelear de entrada. Ahí se sale. La cara de Carrió era inexpugnable. No sabés lo que opinaba, si estaba contenta, si estaba triste, si estaba... Y cuando Carrió tiene esa cara que no la podés descifrar, decís, ¿habrá algo detrás? Bueno, vamos a preguntarle. Elisa Carrió, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va? Bien. Feliz año. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Cuándo se jubilan ustedes, chicos? cuando nos echen. Me parece que nos vamos todos juntos de la mano acá arriba, ¿eh? Somos todos de la misma generación. Sí, yo también me voy con ustedes, por eso pregunto. Bien. Elisa, ¿qué le pareció el discurso de Macri? Excepcional. La verdad es que me sorprendió gratamente. Yo escuché los discursos, escuché todo el discurso, por eso no se me notaba ninguna cara, porque estaba anotando y grabando cada una de las frases del presidente. Y la verdad es que vi primero un presidente que dominaba el recinto, lo cual no es fácil, un recinto en minoría, y lo dominó. Es decir, el Frente para la Victoria, no el resto de los bloques, se comportaba irrespetuosamente. Y Mauricio demostró dominar el recinto. Esto es algo que se ve desde adentro. Comparando con el otro presidente que vi dominar el recinto, digo, no peronista, fue Alfonsín, fue el último. Que yo no estaba adentro, pero se veía que dominaba el recinto. En segundo lugar, tenía mucha seguridad y algunos datos muy precisos, muy cortos e ingeniero, pero muy claros. Es decir, el sinceramiento de los datos del INDEC nos dan este 30% de pobreza. A diferencia de lo que se pensaba, se aumentaron las asignaciones, se bajaron los impuestos, todavía falta bajar más impuestos a las clases medias, porque si no, la verdad es que no va a haber un trabajo, una prosperidad real. Pero se han bajado impuestos, cosa que no se bajaron en 12 años. Se están pagando los juicios a jubilados, y esto es algo que hace 12 años que no se hacía. Digo, las promesas electorales se van cumpliendo duramente, porque cuando uno tiene una fiesta y se gasta toda la plata y además te roban toda la casa, el precio que pagás es un sufrimiento inicial. Pero no somos Venezuela. No estamos en la situación de Brasil.
Y yo que estoy viendo todo lo que sucede en el mundo, la verdad geopolíticamente estamos en el mejor lugar. Quedan pendientes las cuestiones de seguridad. El presidente habló de dos cosas que a mí me parecen bien y de una cosa que no dijo. Una de la responsabilidad penal adolescente. Miren, una cosa es que los chicos no vayan presos y otra es que no tengan juicio. Porque si vos matás a alguien, por más que tengas 14 años, vos tenés que ir a juicio. Si vos robás un auto, tenés que ir a juicio. Y si es mi hijo el que lo hace, yo quiero un juicio para mi hijo. Entonces, esto hay que abordarlo desde el punto de vista de un régimen especial, pero hay que abordarlo. El primer proyecto nuestro sobre esto, porque nosotros tuvimos la iniciativa, y además está de acuerdo al Tratado sobre los Derechos del Niño y a la corriente de UNICEF, data del 99. Yo le voy a explicar por qué no quieren, bajo la pseudo protección de los adolescentes, esta ley. No la quieren porque los jóvenes, hasta los 18 años, son mano de obra impune de las organizaciones delictivas, básicamente del Gran Buenos Aires. Entonces, si el chico va a juicio, dice, robo para este intendente, para este comisario, para esta organización delictiva. Y muchas veces llegan a los 18 años, ya no les sirve, porque ahí sí, ahí justo la policía los toma y uno va a las cárceles y está lleno de chicos entre 20 y 30 años. Entonces, esto hay que enfrentarlo. Lo segundo que me pareció muy importante de que habló el presidente, de que se va a establecer un mecanismo especial para los casos de conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Es el famoso tema de Correo. Miren, ¿quién les hizo que los Macri debieran menos? El grupo de Franco Macri, se dan cuenta que yo con Franco no tengo nada que ver, ¿eh? Como dijo el presidente, yo estoy en el medio, entre mi padre y ella. O sea que estamos en los opuestos. Lo cierto es que los que le permitieron deber menos al final con la inflación es el kirchnerismo. Porque Franco estaba asociado al kirchnerismo. ¿O no recuerdan que hablaba todo el día con Cristina y hablaba maravillas de Cristina? Y cuando nombran a Calcaterra se equivocan, porque Calcaterra, si bien es el primo, era el socio de los Kirchner. Así que si tiene que caer Calcaterra, para mí, bárbaro. Ahora, como en el caso de Piñera en Chile, que ascendió a alguien que era dueño de LAN y de muchísimas otras empresas, va a haber conflicto de intereses. Y entonces lo que se está redactando es un mecanismo para que ese conflicto de intereses no aparezca y lo decidan con controles del Estado y otras autoridades del gobierno. Carrió. Este es un avance fundamental. Carrió, ¿qué? Esto lo acordé con Mauricio el fin de semana pasado. Carrió, sí, le quería... usted lo acordó esto, o sea, porque está bien este proyecto, sí, como dice usted, pero fue un poco tarde para el gobierno y para Macri. Miren, la verdad yo lo conozco a Oscar Aguad de toda la vida, ¿eh? Lo conozco hace 22 años, es amigo personal mío. Y cuando él me llamó y me explicó antes, yo no estaba, y me dijo, mirá, la verdad que esto no lo sabía el presidente, pero era un tema a solucionar. Porque, ¿qué pasaba? Si no pagaban, si no hacían una propuesta que el presidente estaba beneficiando al grupo Macri, porque pasaban los años y cada vez se debía menos. Me parece que el fiscal desconoce la ley de quiebras. Entonces, por un lado había que pagar, pero lo que no se dieron cuenta, él le dice, le llevo una buena noticia. Lo que no se da cuenta es que hay conflicto de interés, no es que actúa incorrectamente. No actúa incorrectamente. En lo que sí hay incorrección y tendría que haber actuado el procurador del Tesoro, que lo dejaron fuera a los otros, es en decir, acá se arreglan todos los juicios. También la demanda de los Macri, porque ustedes saben que cuando se estatizó Correo, se quedaron con plantas que pertenecían a la concesionaria. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Ahora hay una forma de resolver cuando hay conflicto de intereses. Y esto me parece perfecto para adelante.
Ahora, hay una cosa que hay que decir. Mientras Cristina robaba y los jueces garantizaban impunidad, frente al conflicto de intereses, no hay robo, no hay nada, Macri retrocede y establece una fórmula de independencia. ¿La República avanza con esto? La República avanza con esto. ¿Se cometen errores? Se cometen errores. ¿Quién los paga? Los que lo hacen. Los paga Macri, los pagan los ministros, y a mí me parece bien que lo paguen. ¿Por qué? Porque lo que a mí me, la lectura que yo hago buena de esto es que la sociedad no da cheque en blanco a nadie. Carrió, a propósito del tema... Y a mí me parece muy bien que este gobierno esté controlado. Segundo punto quiero decir. Las denuncias que hay sobre el gobierno las hice yo. Es decir que por primera vez en la Argentina es la propia fuerza política gobernante la que denuncia para que la justicia aclare. Ahora, ¿qué hicieron durante el kirchnerismo? Fiscales, jueces y funcionarios taparon todo. Porque que me expliquen ahora cómo se pudieron robar una nación 12 años sin un requerimiento fiscal. Porque si hubieran requerido fiscalmente, si nos hubieran hecho caso a nuestras denuncias, cuando yo decía en el 2004 que debido era el cajero y que estaba el pool de la obra pública y que el corazón era vialidad, que incluso determina la renuncia, ¿se acuerdan de la baña? No por santo, sino porque no quería compartir la caja. 2005, yo tengo una memoria. ¿Qué juez actuó? Salvo Daniel Santoro, que sacaba un párrafo, pero y los diarios nos sacaban, y ustedes, yo hablaba de esto y me trataban de loca. Muy bien. El gobierno de Cambiemos instauró otro acuerdo. Acá no hay impunidad. Lo que sí le pido al gobierno de Cambiemos y al gobierno de la provincia de Buenos Aires en especial es que me dé más datos, porque nosotros seguimos luchando contra la corrupción en absoluta soledad. A ver, Carrió, es importante lo que está... no nos Carrió, está dando los datos. Es importante lo que usted dice. ¿Por qué a su juicio ni Macri a nivel nacional ni Vidal en la provincia le están dando datos para poder seguir luchando contra la corrupción? Es algo que lo tienen que contestar ellos. Pero la denuncia contra Scioli y contra todo el gabinete de Scioli la hicimos nosotros. Y la prueba la está encontrando... el fiscal de La Plata. Ahora, quien era secretario general de la gobernación era Ferrari, que hoy es ministro de Justicia. Así que pregunten ahí. Elisa, ahora, usted hablaba del tema Correo. Hoy hubo... que yo les digo toda la verdad. Sí, sí. Usted hablaba del tema Correo, pero bueno, hoy también... También hoy hubo otra denuncia por... con el tema de las adjudicaciones a la empresa, la subsidiaria Bianca de rutas para, digamos, hacer el servicio aéreo en la Argentina contra el presidente, un fiscal lo imputó, está eso, está el tema del titular de la AFI. Vamos a explicar. En primer lugar, el titular de la AFI, ¿quién hizo la denuncia? Usted, sí. Yo hice la denuncia en enero. Así que la hizo el propio gobierno. ¿Usted cree que un funcionario de Cristina, un legislador de Cristina, iba a hacer una denuncia contra algunos de la CIDE? Al contrario. Al Archer, que está enriquecido absolutamente, ¿quién le hizo una denuncia? Entonces, acá hay una diferencia. Y el jefe de la AFI lo tiene que explicar en la justicia. Carrió, y lo va a tener que explicar en la justicia y ahí está el proceso. Vamos al tema aviones. Sí. Aviones. Este es el país que menos transporte aéreo tiene y que menos transporte tiene de carga por ferroviario. ¿Esto por qué? Porque hubo un pacto entre Moyano y los Kirchner, señores. Entonces, el proyecto de transporte incluye, primero... incorporar muchas empresas que quieran hacer tramos dentro de la Argentina que no compitan con aerolíneas. No es una empresa, no es Avianca solamente, si son varias.
El problema es que McCair, no sé cuánto esta, que estaba asociada con Capitanich, Franco y Capitanich, no se olviden de Franco y Capitanich, que nosotros investigamos, fue vendida por quién, por Franco Macri. Ahí no estaba Mauricio. Ahora, todo el mundo sabe quién es Franco Macri, ¿eh? Sí. Y vaya si Devido no sabe quién es Franco Macri, si el representante de ellos en China era Franco Macri y decía, mi hijo no puede gobernar. Ahora, sigamos con esto. El grupo Macri ya vendió, es decir, que la concesión es a Bianca. El problema ahí es el CEO, es decir, Colunga. Yo lo estoy investigando. Claro, pues es el mismo CEO cuando de una compañía y de la otra. En general, cuando se compran las compañías sucede eso. Pero yo no quiero prejuzgar, pero como vieron que nosotros tenemos una auditoría paralela, el nombre de Colunga me suena, así que cuando tenga los datos yo ordeno investigar. Cuando tenga esos datos yo les contesto. Y seguramente yo confío mucho en Dietrich, porque estuve hablando y además explicó cómo bajaron los costos. Un tercio está pagando por lo mismo que pagaba, dos tercios de ese precio, ¿cómo se llama el ministro del Interior anterior? Ah, y el de chico ese de Provincia de Buenos Aires que tiene unos relojes carísimos. Randazzo, ¿se refiere? El anterior era Randazzo. Randazzo, el mismo. Exacto, que se enriqueció absolutamente, bueno. ¿Ustedes se imaginan que la diferencia de precios que se está logrando es más de la mitad? Y que vamos a tener rutas ferroviarias en todo el país, cosa que no teníamos. Y autopistas en las rutas principales, por eso yo le pedí que hable con María Eugenia también, para la Ruta de la Muerte, que es provincial, que es Mar del Plata, Puerto de Quequén, Puerto de Bahía Blanca, que es la Ruta de la Muerte por los cráteres, pero está a la 5, la 7, la 8. Vamos a tener el San Martín, vamos a tener el Belgrano, vamos a la Ruta Transpacífico, a menores costos, algunas con licitación internacional y otras en el marco del acuerdo bilateral firmado por Cristina y aprobado por el Congreso. Carrió, tener en 4 años un sistema de infraestructura y de logística hace que en el 2018 nosotros tengamos inversiones de niveles, escuchen lo que digo, descomunales. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la crisis del mundo, la crisis europea, la crisis con Trump, esto que está sucediendo en todo el mundo va a ser que inversores europeos, que inversores de partidos de países democráticos, están del propio Japón, Corea del Sur, tenemos que entrar en la India, quieran tener inversiones en un lugar de paz. Y ahí adiciono algo que dijo el presidente, tenemos que mantener la paz y combatir la inseguridad y la violencia. ¿Pero por qué dice esto, Carrió? ¿Tiene algún tipo de duda de que en la Argentina no haya paz o haya violencia? Hay mucha violencia. Nosotros fuimos la nación, una de las naciones más violentas de América Latina. Y no lo dije yo, lo dijo Feynman. Nosotros nos estamos matando desde 1810. Lo que nosotros creemos que somos la paz es mentira. Los antagonismos fueron terribles. Nosotros hemos matado generaciones. Y hay generaciones que hablan de sus muertes, pero no hablan de las muertes que ellos causaron. Lo cierto es que la Argentina es antropófaga y se come a sí misma. Y Elisa, ya sea porque mata el Estado, ya sea porque ha matado la subversión, ya sea porque se matan las villas como consecuencia del Paco, que es producto de la cocaína, que es producto de la línea política que inundó la Argentina de droga.
Ahora, Elisa, ¿usted piensa que hay motivos para preocuparse? O sea, hay violencia todos los días, el tema de la inseguridad, la gente lo vive en carne propia. ¿Pero usted habla de otro tipo de violencia? No, no, yo digo que, miren, nosotros tenemos dos meses difíciles por tradición. Yo creo que no se van a cambiar. Siempre le pido a Dios, hoy empieza el miércoles de ceniza, así que todo el mundo arrepentirse un poco de todos los pecados, dejen de tomar, dejen el carnaval, todos ustedes dos también. Pero hay dos meses que son significativamente muy difíciles para la Argentina. Y esto desde hace más de 40 o 50 años, que son marzo y diciembre. Marzo es un mes difícil. Fue terrible en algunas épocas. Es violento en todas las épocas. El tema de la presión por los paros docentes en febrero es casi como el programa de Mirtha Legrand. Es decir, dura 30, 40 años. Pero yo insto a los maestros en la provincia de Buenos Aires. Miren, yo fui profesora de Derecho Constitucional, profesora titular y de Derecho Político. Y ganaba el equivalente hoy como máximo cargo en la universidad de dedicación simple, 500 pesos. 500 pesos. Yo recuerdo que era soltera. Tenía 26, bueno, soltera no se para, divorciada, pero estaba libre, tenía novios, todo. Pero no me alcanzaba para pagar la luz del departamento. Ahora, ¿saben qué pasaba? Yo privilegié la continuidad en la enseñanza. Y cuando había paro en la facultad, daba clase al lado del río, en lo que se llama el lugar la Punta San Sebastián en Corrientes, o daba clase en la plaza, en el lugar donde estaba la orquesta antes. Porque me parecía muy importante que todos los chicos del norte pudieran acceder a la mejor educación universitaria y tuvieran continuidad. Porque quieran o no, desde Menem a la fecha estamos destruyendo la escuela pública. Porque hasta la gente más pobre manda a sus hijos a escuelas privadas, a escuelas religiosas, porque la escuela pública siempre está de paro. Y lo digo con esta autoridad moral. Yo no me eduqué en el Cardenal Newman. Mi bisabuela es normalista, con título dado por Sarmiento. Yo fui a escuela pública, universidad pública, y mis hijos fueron a escuela pública. Y mientras yo viva, voy a creer en la escuela pública. Y se recibieron hace poco. Ahora, no destruyamos la escuela pública, ni destruyemos la universidad. Acá nacieron las escuelas privadas sin calidad, muchas sin calidad, por la abdicación de la escuela pública y no por culpa de los docentes, sino porque el Estado le dio a los docentes el papel asistencial. Porque la verdad que lo que hay que decir es la verdad. El PJ construyó una fábrica de pobres en el conurbano bonaerense para que lo voten a ellos y mantener al poder en la Argentina. Y nosotros queremos sacar esa fábrica de pobres y crear una fábrica de trabajo para que la gente sea de clase media, pueda elegir a quien quiera y para eso es necesario que haya educación. Ahora, al jefe del sindicalismo bonaerense, que no le falta nada para vivir. ¿A quién se refiere, a Varadel? Seguramente tiene muchos más recursos que él. No sé cómo se llaman, porque yo de los sindicalistas... No, porque hay varios, a ver, hay varios gremios, hay varios gremios docentes. Varadel es uno de ellos. Yo quiero hablar a los docentes. La gobernadora, miren, la provincia de Buenos Aires ha sido vaciada. Y la gobernadora y el Estado Nacional están ayudando a recomponer una provincia devastada. No hay rutas, no hay caminos. La primera productora del país. Háganme todas las preguntas que quieran. No hay cloacas, no hay agua. ¿Dónde está la plata? Y acá nadie juzga. Yo estoy rebelada contra esto. A ver, ¿quién denuncia? ¿Massa denuncia al anterior gobierno?
Al actual gobierno no, querido, arreglan todo. Y extorsionan. Y mi discrepancia con María Eugenia Vidal es que no hay que aceptar la extorsión. ¿La extorsión de quién? Mi discrepancia con la provincia de Buenos Aires, de Massa y de todos los grupos, porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires es y ha sido un coto de dinero para la política. Y lo otro que no hay que hacer es no ceder ante la policía provincial y no dejarse extorsionar. ¿Y usted? Porque si no es la propia sector policial más corrupto el que te produce el hecho delictivo fuerte. Pero Elisa... Entonces, si vos verificás DDI, etcétera... ¿Usted piensa que la gobernadora... Usted dice la discrepancia con María Eugenia Vidal, que de alguna manera la gobernadora está transando con esos sectores a su criterio? Yo lo que digo es que no debe dejarse extorsionar. Hay que duplicarse la apuesta. Cuando el masismo te extorsiona, hay que poner la extorsión a la luz pública. Ahora, hay que ayudarla... Porque hay que ayudar a la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben por qué? Porque además en la provincia de Buenos Aires está la mayoría de los pobres de este país. ¿Saben por qué? Porque esos pobres son del norte, son de mi tierra. Yo la verdad que quería ayudarla mucho más a María Eugenia. La verdad que hemos enfrentado la corrupción en lugares terribles como Florencio Varela, como Quilmes. Estamos enfrentando... situaciones en la hidrovía, controles de los puertos, droga. Y no cuento con la ayuda estatal, ¿eh? Nadie ha aportado una puerta sobre Scioli. Uh-huh. En ese sentido está un poco... Y además creo que, bueno, pero respeto a la gobernadora, respeto su decisión de haber elegido... alguien con el cual yo no me sentaría a hablar por cuestiones éticas irremontables, que es Jorge Macri, pero ella ha decidido que sea el candidato a senador. Pero en este momento hay que sostenerla, porque lo que sucedió, y hay que ayudarla, porque ella tiene buena fe, tiene solidez, tiene sensatez, y es un milagro. Ahí sí, en Provincia de Buenos Aires, se juega la cuestión nacional. Es un milagro que esta mujer sea la gobernadora y no sea Aníbal Fernández. Yo les puedo asegurar que le agradezco a Dios todos los días que me haya permitido combatir a Aníbal Fernández sin que me haya matado y que ella le haya ganado a Aníbal Fernández. Igual Carrió... Yo no estaría en este país. Igual Carrió suena... Ahora nadie habla de Aníbal Fernández, ¿eh? Carrió le decía que usted... Nadie habla de Aníbal Fernández, ¿eh? No hay partido, diputado, periodista que hable de Aníbal Fernández. ¿Qué? O hay mucha plata o hay mucho acuerdo. ¿Qué, digamos, qué piensa? ¿Está protegido Aníbal Fernández? ¿Qué... Sí, absolutamente, no tengo dudas. ¿Por quiénes? Por jueces, fiscales. Usted sabe que la manejó la por todos. Porque por la AFA tuvo relaciones con todo el mundo, porque por la policía tuvo relaciones con todo el mundo y porque la política tuvo relaciones con todo el mundo. Yo recuerdo después que ganamos con el acuerdo cívico en el año 2009 que una reunión que nadie la comentó, después que fueron a hablar con Randazzo, ¿se acuerdan? Que ustedes me criticaron tanto y después me dijeron que tenía razón. Cuando la oposición le entregó la victoria al Poder Ejecutivo, ahí hubo reuniones con Aníbal Fernández. A ver, ¿por qué no avanzan en el caso Nisman? A Milani ya lo llevé puesto, esto es divino. Resulta que tenían un genocida de jefe del Ejército de la Inteligencia. ¿Y por qué no investigan a Pocino también, ya que están? Cuando yo denuncié que estaba haciendo inteligencia, después me encargué yo porque le decía... Vos estás con las mujeres en tal lugar, tomás tal vino, tengo la factura. Después incendiaron la factura. Y al final renunció Milani. La pregunta que hay que hacerse es que hay que ir a fondo con estas cosas, porque si no se van a repetir los Milani y los Aníbal Fernández. Carrió, esta sociedad no tiene memoria. Carrió, usted
habló y criticó al gobierno nacional de la provincia porque dice que no le aportan elementos para que usted pueda luchar contra la corrupción. Pero usted también está decepcionada de los jueces. Yo no critiqué. ¿Está decepcionada de los jueces cómo manejan las causas de corrupción? Yo no puedo estar decepcionada de los jueces porque no hay justicia. Si se acuerdan, después de 12 años que hay asociación ilícita. ¿Ustedes se acuerdan en el año 2004 que Devido pidió mi detención porque yo dije que era el cajero de Kirchner? Y yo andaba por las altas cumbres allá en Córdoba en un autito chiquitito con Cristina Lozoya, mi secretaria, y yo lloraba de la risa porque decía, acá nos pinchan la goma, nos matan a las tres. Pero pidió mi orden de detención. Yo tuve 36 juicios y me sentaron en el banquillo de los acusados. Y resulta que a ninguno de los ladrones de este país todavía los vi sentados. Y esto es por obra de nuestra justicia. ¿Y cómo ve esto? Porque, digamos, avanza... Y de nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy... Que nadie quiere hablar, pero que acaba de hacer un acto de censura terrible, impidiendo que las librerías vendan los libros de una periodista que escribió sobre el dueño y señor de Rafaela, de la FIP, del PAMI de Santa Fe y de muchos negocios. Carrió. ¿Quién nos preside? Hoy lo encontré, justo. Divino fue. No, porque nadie quiere que hable de Lorenzetti. Elisa. Y yo no quiero hablar de Lorenzetti porque hay censura. Hagamos una cosa. ¿Podemos hacer una brevísima pausa? Y así no. Lorenzetti aprieta a todo el mundo. Y vamos a hablar de Lorenzetti. Sí, porque hay una cosa, Carrió, ya vamos a la pausa. Porque Nobleza Obliga, la editorial, Editorial B, que sacó el libro de Lorenzetti, salió a decir que en realidad lo retiró por decisión de la propia editorial porque había un error, había errores que subsanar. Era mentira, fue por presión de él, hoy está en las librerías. Bien, hagamos una cosa. En dos días corrigieron los errores técnicos. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de Lorenzetti y ese encuentro que tuvo hoy cara a cara con él. En instantes, ¿eh? Sí.